Muy buenas tardes, Constitución. Les damos la bienvenida a nuestro programa Al Mediodía Contigo. Espacio para compartir información, noticias, entrevistas y entretención para la comunidad. Programa desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Sigan junto a nosotros, Al Mediodía Contigo, un espacio para todos. Todos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ya tarde, son las Chile. 12 con. Sí, ya está bastante tarde, 12 con 11 minutitos. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a esta nueva edición de día martes de acá del Mediodía Contigo. Aquí me encuentro junto a Juanito. ¿Cómo estás, Juanito? Muy bien, contento de estar nuevamente con ustedes. Por razones de pauta, pedimos las disculpas correspondientes de no haber estado el día de ayer, pero el día de hoy con bastantes informaciones que tienen que ver y muy relevante en relación a emergencia, en relación a los barrios, actividades deportivas. Pero tuvimos un fin de semana bastante informativo. Cargado de actividades. Así es, pero el día de ayer, por razones de pauta y por razones de un COE, muy importante que el COE, esta reunión donde se juntan todas las entidades de seguridad y de orden de nuestra comuna en relación a lo que es la temporada de incendios forestales que ya se acerca. Y datito, les voy a dar al tiro un datito. Ya llevamos 5 incendios forestales en la comuna, en lo que va de la temporada. Harto. Y eso que todavía no comienza. Ojo. Oye, pero saludamos a todos los que nos están... Uy, tengo que molestar. ¿Sabes qué? Echo de menos a Don Barry. Es que nos cambiaron el director. Nos cambiaron de Villa Hills a Cerro. Puchi. Teníamos un director que no hablaba. Ya, chicos, subamos al aire. Era una voz. Ahora nos dicen, ¡ya, al aire! Sí, no, bien fome que... No, yo voy a defender a mi directora, número uno del mundo mundial. Es que debe andar por la... De andar por la Suiza todavía. Puede andar por Suiza todavía, claro, sí. Por ahí. Tenemos de sonidista nuestro DJ Pablito, ¿no? ¿Quién está de DJ hoy día? Ah, usted está haciendo todo ya, muy bien. Oye, queremos saludar a toda la gente antes que todo, sí. A todos los que nos están escuchando a través de Radio Oleajes, la 92.5, también a nuestros amigos de Radio Maulina, que también nos están sintonizando a través de sus redes sociales, Nelson Face TV, GPS Televisión Online, Talquina.cl y Los Ángeles Informas. Cariño para toda la gente que hasta ahora del día está sintonizando y escuchando Al Mediodía Contigo. Oye, y saludar a quienes nos están escribiendo en las redes sociales, de ya desde muy temprano, Pilar Letelier Barrios, que siempre nos escribe, nos dice, hola, buenas tardes para ustedes, alegría de verlos otra vez, cuídense y gracias por estar siempre informándonos, muchísimas gracias, besito para Pilar Letelier Barrio, y también Pilar Abaca nos dice, bendiciones. Muchas gracias, amigas, amigos, a todos los que están en la sintonía. Oye, hoy queremos saludar a todas las que están de onomástico, a todas las que se llaman Rebeca, María Rebeca me quiere gobernar. Y yo le sigo la corriente. ¿Esa es la canción? Dice Rebeca. Sí, María Rebeca. Dice María Cristina. Está atenta. María Cristina me quiere gobernar. Oh, ¿qué pasó? Ay, sí. Oye. ¿Alguna Rebeca que usted conozca? No, yo ninguna. Paula, ¿alguna Rebeca que usted conozca? ¿Freddy? ¿Alguna de las chiquillas que... ¿Alguna de las chiquillas que haya pasado por acá cuando estaban las luces? No. ¿Mora? Oiga, no diga eso, después la gente queda pensando nosotros aquí. Yo tengo que poner orden en esta oficina. Ya. Oye, yo saludar a mi tía María Rebeca, así que saludos para ella ahí de Peluquería Becky, saludos para ella en su onomástico el día de hoy. Dicho eso, listo. ¿Ah? Comenzamos entonces con efeméride. Espérate, tenemos efemérides. Tenemos efemérides internacionales around the world para el día de hoy. Hoy día es el Día Internacional de los Inventores. ¿Usted ha inventado algo alguna vez o no? Sí. Yo también, y todo inventado. Todo inventado algo, pues inventado. ¿Qué sería? Todo está chido inventado. ¿Qué sería sin los inventores? Oye, no habría tecnología, no habría nada. No habría nada, Juanito. El que mire, es importante hasta el que inventó este lápiz, que es lápiz slash, ¿cómo se llama esto? Con destacador. Destacador. Y destacamos las noticias. Bello, destaco ahí, ¿eh?
Es inventor el que hizo las carcasas para los celulares. Es inventor el que creó una mesa. Claro, pero mira, leamos lo que dice aquí, porque cada 9 de noviembre se celebra en el mundo el Día del Inventor Internacional. Una fecha que se eligió en honor a la actriz, escuche bien, actriz, ingeniera e inventora austriaca Hedy Lamarr. Mitch. ¿Qué es lo que creó esta...? Sin ella, nosotros no estaríamos hoy día haciendo lo que estamos haciendo hoy día. Mire, si yo le destaco ahí... Espectro de frecuencia. ¿Qué es eso, Juanito? Espectro de frecuencia. El espectro de frecuencia es la carretera por la cual viajan las ondas electromagnéticas. Por ejemplo, este micrófono que estamos usando aquí hoy día es inalámbrico y tiene una frecuencia. Y esa frecuencia es como la carretera de conducción de estas ondas electromagnéticas. Nuestro INEAR, el retorno que tenemos acá en la orejilla, también trabaja con frecuencia. Los teléfonos nos trabajan con frecuencia. Sin esta inventora que pudo distinguir los diferentes espectros, todos escucharíamos lo mismo en todas partes. ¿Me entiendes? No sé si me logro entender. Entonces, es una muy buena inventora que gracias a ella es lo que impide que una emisora o canal de televisión se sobreponga sobre otro. Por eso es que existen las frecuencias, por 92.5, Radio Leajes, tanto, otra radio, ¿me entiendes? Porque cada una de estos canales tiene una radiofrecuencia. Y esta fue la que inventó Hedy Lamarr, que es una actriz, ingeniera e inventora austriaca y a la cual le debemos también mucho con lo que es el avance de las telecomunicaciones al día de hoy. Y es por eso que hoy se celebra el Día Internacional de los Inventores gracias a esta gran mujer austriaca. ¿Qué le parece? Oye, súper, pues aparte que hay muchos inventores, bueno, todos los inventores del mundo. Es que sé que se me está... Espérense un poquito, se le está chunqueando aquí el retorno y ya sé por qué. El Juan está inventando cómo ponerme, de hecho, ahora la muela. Ya. Ahí está, ya. Ahora ahí está, sí. ¿Ves? Hay mucho invento. El Estatuto de Venecia establece el primer sistema de no sé qué cosa, la penicilina, Alexander Fleming, eso lo sabía. El frigorífico, Charles Talier, en 1870, el teléfono, Alexander Graham Bell. ¿Se acuerda que había una compañía que se llamaba Bell? Una compañía, sí, pues Bell. La bombilla eléctrica, Thomas Alva Edison. La televisión electromagnética, Paul, y tiene que ver mucho con lo que Hedy Lamarr. Así que, bueno, eso es parte también de la efeméride del día de hoy. Y otra muy importante también, que yo sé que a usted le va a encantar. El Día Internacional de la Adopción, así es, porque cada 9 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Adopción en homenaje a un acto legal y de amor que permite dar a los niños y jóvenes huérfanos y una familia y un hogar. Pase nomás, no hay problema. Sí, no se preocupe. No se preocupe, pase nomás. Estamos al aire. Pase, salude nomás si quiere, desfile. Pero venga. Vamos, mire, salude ahí, estamos en vivo. No, sí, de verdad que estamos en vivo, estamos saliendo al aire. Para que vea que estamos en vivo, estamos firmando aquí una solicitud que nos llegó. Muchísimas gracias, señora Lorena. Que esté bien. Ahí sí, tuvo su segundo de fama. Tuvo su segundo de fama. Ya, después hablamos de esto. Bueno, cosas que pasan, pues, ¿eh? Oye, yo sé si se me va el retorno o se me va el micrófono, don Freddy Fernández. No lo escuchamos, parece. Escucha bien. Entonces, con este día se pretende crear conciencia y sensibilizar un poco a la población mundial acerca de la importancia de la adopción, sobre todo hoy en día, que hay muchos niños que se encuentran huérfanos, que están sin padres. Por ejemplo, muchos niños que, producto de las guerras en el Medio Oriente, claro, han quedado huérfanos. Entonces, este día es para sensibilizar y también concientizar a las personas la importancia de que esos niños, jóvenes, adolescentes, guaguas, bebitos, que todavía necesitan de una familia y un hogar que cariño. Les dé mucho cariño y amor. Bueno, de acuerdo a cifras estimadas por el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan un hogar. Oye, qué cifra más fuerte en ese sentido, y aún así los países de repente retrasan tanto el tema de adopción, pero yo conozco parejas que han tratado de adoptar y la verdad que es bastante tedioso poder
a optar por el tema que tienes que como que demostrar que puedes tener la solvencia económica, te hacen test psicológicos, psiquiátricos, un montón de cosas, pero yo sé que se deben hacer, pero muchas veces la burocracia hace que se demore mucho este proceso y aún así más. Y a todo esto, anoche no sé si logró ver esta serie de televisión que tiene que ver con todo lo que ha pasado en Sename. No pude, venía manejando, venía de Santiago. De verdad, ahí también. Pero sí, realidades. No nos quieren ver, creo que así se llama, no nos quieren ver. Así es. Bueno, dicho eso entonces, esto fue lo que fue la efeméride de este día. Y nosotros con nuestro amigo Gabriel Cubillo estuvimos trasladándonos, ¿sabes hasta dónde? Hasta la población Los Molinos, porque se desarrolló una tremenda actividad y vamos a ver imágenes en pantalla en donde el municipio estuvo en terreno, en pleno, con varios estamentos de Dideco entregando información, entregando orientación y también documentos muy necesarios para los trámites que conlleva la municipalidad. Mira, ahí por ejemplo podemos ver que estuvo parte del personal de la Oficina Municipal del Adulto Mayor, de la Oficina de la Juventud, estuvieron de Senda Previene también. Subsidio de agua potable. Subsidio de agua potable. Registro Social de Hogares también. Bueno, todo estuvo bien completo este municipio en terreno que se hizo en el Centro Comunitario Los Molinos, en la sede social, perdón, de Los Molinos, donde varios funcionarios municipales pudieron orientar, pudieron ayudar ahí con algunos programas municipales, hacer algún tipo de ¿cómo se llama?, de trámites que se requieren, donde a veces la gente no puede asistir a la municipalidad, y lo que estamos realizando ahora también como nueva administración es poder asistir, poder ir a los barrios y ahí mismo asistir a las personas que necesitan un poco más de orientación. Así es, lo hablamos con María Cristina Pérez, ella es asistente social, pero ella era la coordinadora de esta actividad en terreno, junto también a Carolina Manrique, con que conversábamos, Carolina, fuera del micrófono, de la necesidad de poder salir a estos sectores, sabiendo también que muchas veces por problemas de trabajo, muchas personas o dueñas de casa o padres de familia no pueden asistir día a semana. En semana hacer algunos trámites o también de repente tiene los permisos, ¿eh? De repente hay un permiso administrativo que puede hacer, pero trabaja ya en el kilómetro 14, no alcanza a llegar. Pero entonces lo ideal es seguir replicando estas iniciativas que se están realizando. Bueno, este fue el primer municipio en terreno que se realizó en la sede social de Los Molinos, y lo ideal es que, bueno, todos los fines de semana y días sábados, justamente por lo que decías tú, que así mucha gente no puede asistir a la municipalidad acá en día de semana por temas de trabajo, esto se va a ir realizando los días sábados, que bueno, este sábado fue comenzó a las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Hasta las 1 de la tarde. Y algo muy importante que nos dijo María Cristina Pérez referente a la evaluación de esta actividad y de lo que podría venir en los próximos días. Te invito a que escuchemos lo que nos dijo y veamos esta entrevista en exclusiva para este día contigo, María Cristina Pérez, coordinadora del municipio en terreno. Ya. Trámites como subsidio de agua potable, fichas de protección social, el IFE y también algo muy importante, sobre todo para los adultos mayores, el pase de movilidad. Oye, súper importante. Bueno, tú que estuviste ahí, de hecho se hizo un en vivo haciendo la invitación a que las personas, lo habíamos publicado de todas formas por las redes sociales, también lo comentamos a través de nuestro programa, pero la idea era hacer un Facebook Live para hacer la invitación a la gente que asistiera ahí a la población, a la sede social de la población Los Molinos. Escuchemos entonces lo que nos dijo María Cristina Pérez, coordinadora de este municipio en terreno. Yo encuentro el balance súper positivo. En nuestra primera experiencia, al menos con este equipo, haciendo este tipo de trabajo, estamos apostando porque el día sábado es el día en que la gente de verdad puede tener mayor acceso a estos servicios, en los cuales la semana se le hace difícil por el trabajo, por moverse, y muchas veces el mismo municipio está congestionado allá. Así que el balance hasta ahora súper positivo. Desafío poder llegar con mayor precisión a todos los vecinos, y eso implica tener un contacto más cercano con no solamente los dirigentes sociales, sino que con todos los líderes y los encargados y gente que está como en contacto con su comunidad, y que para nosotros es importante reconocerlo, rescatarlo y realizar un trabajo en conjunto.
para que estas actividades que vamos realizando de verdad lleguen a todos los vecinos, a los que más necesitan y a los que de verdad les hace falta la cercanía con el municipio. Yo creo que es lo que necesitamos, poder llevarlo a todos los lugares de la comuna en donde los mismos dirigentes o los mismos vecinos sientan la necesidad y nos inviten y nosotros poder planificar y organizar el trabajo. El balance siempre va a ser positivo en estas ocasiones porque es la primera vez que estamos saliendo con este equipo y nos permite ir de a poco ajustándonos en tanto tiempo, qué servicios son los que más se demandan, qué es lo que más la gente requiere, porque uno puede desde su perspectiva, desde la oficina, creer qué es lo que la gente necesita, pero lo que necesitamos es escucharlos a ellos. De verdad recibir cuáles son sus mayores demandas, qué es lo que más requieren y responder efectivamente con lo que ellos piden. Bueno, ahí escuchábamos a María Cristina Pérez, coordinadora de este municipio en terreno. ¿Me escucho con retorno? Sí, pero dele nomás. Ya. ¿Quién estaba a cargo de esta actividad que se realizó el día sábado ahí en la sede de Los Molinos? Que bueno, ella lo decía, la intención de este primer municipio en terreno es poder llegar también a otros barrios, poder llegar a más vecinos que quizás no pueden llegar a hacer sus trámites a la municipalidad y por eso es necesario que la municipalidad salga a terreno a conocer las necesidades de los mismos vecinos y también ayudarlos a orientarlos con ciertos programas municipales. Y algo muy importante que era un municipio en terreno excluyente, no tan solamente podía asistir la gente de la población Los Molinos, sino que veíamos vecinos del sector La Guara, sector Carretera, Los Molinos, Bicentenario, Roberto Ruta Concha, sector La Mina. Bueno, muchos vecinos y muchos agradecían este tipo de circunstancias y muchos también llegaron a través del Facebook Live que hicimos. Oye, los vi en las redes sociales y me vine rápidamente porque necesitaba postular al subsidio de agua. Tuvimos muchos testimonios que ustedes pueden revisar en la transmisión que hicimos a través del Facebook municipal. Y también hablamos con Carolina Manríquez, nuestra Dideco, que estuvo en terreno ahí también escuchando inquietudes de los vecinos, estuvo también ahí ayudando, orientando también, porque algo que hablábamos también fuera del micrófono, Carolina Campos Fiume, era en relación a que muchas agrupaciones, juntas de vecinos, no habían renovado su personalidad jurídica producto de la pandemia. Bueno, también se habló referente a eso y mucho más en la siguiente cuña que hicimos con Carolina Manríquez, nuestra Dideco de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Contenta con la experiencia, agradecer a los vecinos, a las vecinas de acá, al sector de Los Molinos y sus sectores aledaños también, y al equipo de Videco y a todos los trabajadores municipales y trabajadoras que se sumaron en este desafío. Contentos y por los resultados, porque la gente se acercó. Este es nuestro lanzamiento oficial del municipio en terreno, vamos a seguir haciendo otras actividades, pero también reconocer a nuestros gestores rurales que también ahí han llamado y han convocado para hacer esta experiencia en los sectores rurales, así que también ahí siempre con el cariñito y con el compromiso con estos sectores para seguir llevando todos los servicios públicos que dependan de nosotros a los territorios. Creemos que eso es súper importante, que a veces la gente por diferentes motivos no cuenta con el tiempo, con los horarios, con el recurso para ir al centro, al edificio municipal, así que nosotros felices de poder salir, llegar aquí hasta el mismo territorio y vamos a seguir repitiendo la experiencia, vamos a ir probando con días sábados, con días en la semana, lo importante es que nos sirva para trabajar. Ahí escuchábamos las palabras de Carolina Manríquez Dideco, que estuvo también, como les contábamos, llevando información, hablando con los vecinos, con los dirigentes, y también poder canalizar este tipo de beneficios, de ayuda y de trámites que se desarrollan en Dideco, trasladarlos hasta ese barrio. No se descarta, Carolina Campos, y también a todos los auditores que nos escuchan por Radio Leaje y también por los diferentes medios, de que este municipio en terreno en su primer día como tal puede replicarse en otros sectores de la comuna y también en sectores rurales. De este municipio en terreno, seguir orientando, ayudando a las personas que no pueden asistir acá a las oficinas de la municipalidad, que por distintos temas, trabajo, quizá enfermedad, locomoción, no pueden llegar hasta nuestras dependencias. Sí, los trámites más solicitados por los vecinos son el subsidio de agua potable, que es para postularlo, no quiere decir que usted vaya y automáticamente se postula. La entrega de ficha de protección social para hacer trámites bancarios, trámites
para postular a proyectos, para postular a lo mejor a una vivienda, el IFE, que es un tema que está, todavía está muy presente, y sobre todo los adultos mayores saben lo que necesitan, el pase de movilidad, que se puede adquirir. Mira, ahí, de hecho ahí en pantalla podemos ver a la Maca Ramírez, quien es la encargada de la Oficina Municipal del Adulto Mayor. Todo esto con la intención de poder seguir ayudando, orientando a todos aquellos vecinos de Constitución y también creando un poco más de lazos con los funcionarios de la municipalidad, que no son solamente, la municipalidad no es solamente para ayudar, para que la gente venga hacia nosotros a pedirnos la ayuda, nosotros también ir hacia ellos y tener un feedback también de lo que ellos necesitan. Dos cosas importantes que destacar: una, no se descarta que este municipio en terreno se haga un día a semana también más tardecito, después del horario de trabajo, o un fin de semana en diferentes partes de la comuna. ¿Cómo poder canalizarlo con su junta de vecinos? A través de los gestores territoriales. Es ahí donde usted, por ejemplo, podría solicitar un eventual municipio en terreno, dependiendo de las necesidades de sus vecinos y los diferentes sectores de la comuna. Así que, excelente noticia, muy bien evaluado por los vecinos, por los dirigentes y también por los mismos funcionarios. Y ahí nos vamos a ir viendo más sillos también, porque para estas actividades vamos a ir haciendo los Facebook Live, haciendo las invitaciones para que muchas veces hay gente que no se entera porque no está viendo justamente la página, y justo en ese momento, uy, ¿sabes qué? Sí. Estoy fijando tres que tres vecinos están, llegaron, oye, los vimos en las redes sociales y nos venimos raudamente. ¿Viste? O a lo mejor te querían ver a ti. Requisito, yo creo que a Gabriela, a Don Barry. Oye, requisito para este tipo de trámites, para en otra oportunidad, llevar su cédula de identidad, es lo más importante, su carnet de identidad y su pase de movilidad. Y si no lo tiene, lo puede sacar ahí mismo con los chicos. Sí. Oye, 12:30, 12:31. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. No se separe, que ya volvemos con más aquí en Al Mediodía Contigo. Al Mediodía Contigo. Espacio para compartir información, noticias, entrevistas y entretención para la comunidad. Programa desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Al Mediodía Contigo, un espacio para todos. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify. Síguenos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Spotify.
ya estamos de regreso junto a ustedes, 12 del mediodía con 37 minutos, día nublado en la Perla del Maule, sí. Bueno, varios días ya. Está un poquito fresquito, de hecho en la mañana estaba como un poco garuando. Sí, pues da rico, así me gusta que esté así, ¿por qué? Porque evitamos incendios forestales, eso es lo que nos tiene más preocupados de todo lo demás. Pero este fin de semana se desarrolló una tremenda actividad que producto de la pandemia el año pasado no se pudo hacer, pero ahora con todos los protocolos. Además, donde además estuvo el día bastante, bastante hermoso para realizar esta actividad. Y mucha participación femenina porque la Corporación de Deportes Municipal desarrolló la tercera versión de Gladiadores del Maule, este evento que convoca a deportistas de varias comunas. A nivel nacional, desde comunal, Concepción regional, a Santiago, claro, nacional. Actividad que contempló personas desde los 15 a 50 años de edad en tres categorías. Vemos imágenes de lo que fue parte de esto, porque de verdad es una actividad muy lúdica, muy entretenida y también de harto sacrificio. Bueno, es una actividad físico de carácter deportivo y también competitivo que comprendió 7 kilómetros de recorrido con, bueno, ahí lo podemos ver en pantalla y se lo contamos también a nuestros auditores, con varios obstáculos. Era como un tipo así como gincana, cuando vas claro, como por hartos obstáculos. Bueno, en este caso eran 7 kilómetros que comprendía por Avenida del Mar, que es detrás del Cerro Mutrún, por donde está la Corporación de Deportes, también por ahí parte del Cerro Mutrún. Tenías que pasar por obstáculos donde pasabas por el barro, tenías que cargar algunos troncos también. También, oye, bueno, y como tú bien lo decías, participaban jóvenes desde los 15 hasta personas de los 50 años en esta exitosa tercera versión del torneo de Gladiadores del Maule 2021. Oye, hay imágenes que demuestran lo complicado del circuito y debo decir que en algún momento nuestro camarógrafo se me perdió, po. ¿Estaba participando? Se me perdió y cuando veo esa imagen y le digo, don Barry, y usted, mire, esa imagen la grabé yo. Andaba en la punta del cerro grabando, haciendo el recorrido, así que también vamos a sacarnos sombreros junto a nuestra cámara que estuvo ahí llevando esas imágenes. Mire, 7 minutos embarrados de nuestro chiquillo. Oye, y además hay que agradecer también a todo el equipo de seguridad. Estaba Are y Constitución, estaba también Carabineros de Chile, también había ambulancia. CESFAM. Y también, por supuesto, habían puntos de hidratación, también puntos donde habían frutitas. Punto kinésico también para poder restaurar a nuestros deportistas. Bueno, en fin, hablamos con don Luis Barra Barrios, secretario ejecutivo de la Corporación de Deportes, junto a nuestro director de la corporación, nuestro alcalde Fabián Pérez Herrera, quienes dieron el puntapié inicial y el inicio de esta actividad y también nos comentaron lo siguiente a los diferentes medios convocados en esta actividad. Estamos con algunos problemas técnicos. Sí, que estoy escuchando el consejo acá yo. Sí, yo también. Estamos con algunos problemas técnicos. Teníamos en pantalla a don Luis Barra, quien es el secretario ejecutivo de la Corporación Municipal de Deportes. Bueno, no lo podemos escuchar, pero él nos comentaba la importancia que tiene este torneo, que bueno, el año pasado por temas de pandemia no se pudo realizar, pero que este año tuvo una gran convocatoria, 75 participantes desde nuestra comuna Constitución. Diferentes clubes de deporte desde Santiago, mira, hasta Concepción, nos decía el secretario ejecutivo que estuvieron participando. Gente, por ejemplo, de Pencahue, también había gente de Linares, de aquí participaron, de distintos clubes, por ejemplo, de clubes de ciclismo, ¿no? Había mucha convocatoria, tanto hombres como mujeres, adolescentes, desde los 15 años hasta los 50 años, ¿no? Se vio bastante entretenida esta actividad, que no solamente era para deportistas así profesionales, también si tú querías participar como deportista amateur, oye, perfecto para que toda la gente se motive también y se marque como un sello el deporte en nuestra comuna. Mucha gente dice, ah, pero yo hago running, pero no soy capaz de subir esa, no sé, pues esa muralla. Bueno, se podían pagar penitencia a quienes no podían o no se atrevían a hacer algún tipo de actividad. Pagaban flexiones de brazos, pagaban con sentadillas. Bueno, una actividad que involucró a toda la familia. Podemos ver ahí el aliento que recibían de parte de sus familiares y amigos. Y lo que más me llamó la atención, Carito, que
Participantes de mayores de 50 años estuvieron también al mismo nivel que la juventud participando de todas estas competencias, de todas. Mira cómo terminaron. Además, no eran pocas pruebas, eran 12 pruebas para medir la destreza y la resistencia física de cada uno de los competidores, como lo decía anteriormente, que no eran necesariamente profesionales, también podía ser deportista amateur, y si te querías medir, si tú te querías como autoexigir este tipo de actividades, también lo podías hacer para ver cómo está tu rendimiento físico. Por ahí los deportistas agradecían este tipo de instancias, ya que estuvieron un año sin actividad física y agradecían el tema del protocolo, se exigió pase de movilidad, vacuna al día. Bueno, ahí los competidores, por razones obviamente de respiración aeróbica o anaeróbica, no usaron mascarilla, pero una vez terminada la premiación, todos respetando su distanciamiento físico, el uso obligatorio de mascarilla, el lavado de manos, con todos los protocolos se realizó esta tercera versión de Gladiadores del Maule, que de verdad queda que hablar a nivel regional. Ahora ya. Sí tenemos la cuña entonces de Vamos Luis con Luis Barra. Barra. Ya, no tenemos el audio, pero sí podemos pasar a revisar lo que nos comentó el alcalde de Constitución, Fabián Pérez, para, bueno, lo que él dijo también es que marcar un poco el sello deportivo en nuestra ciudad, donde, bueno, son todas las actividades las que se tienen que hacer presente, tanto actividades como deportivas, musicales, culturales, artísticas, y que se instalen como un sello en nuestra comuna. En esta tercera versión de Gladiadores del Maule que se realizó este sábado, que pasó a las 3 de la tarde. Esperamos que el próximo año, bueno, no el próximo año, sino en lo que queda del año o todo lo que viene del próximo año, se puedan realizar más actividades de características deportivas, porque también incentivan un poco a la vida más sana. Ahí podemos ver en pantalla lo que fueron estos obstáculos, ahí podemos ver también a los ganadores. Tuvimos ganadores de distintos lados de nuestra comuna, también de la región, a nivel nacional, de muchos lados, y que convocó por lo menos 75 participantes desde los 15 años hasta los 45 años. Muy buena esta actividad entonces que se realizó en la tercera versión de Gladiadores del Maule. Mucha gente, oye, tienen que estar ustedes atentos a nuestras redes sociales, porque nosotros siempre vamos publicando toda la información, todas las actividades, todo lo que se va realizando a través de nuestra municipalidad. Mucha gente dijo, pucha, no me enteré, pero usted tiene que estar atento también a nuestras redes sociales. Recuerde que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify y también estamos en Twitter, donde vamos subiendo toda la información que vamos entregando a través de nuestras redes sociales, para que ahí se vaya enterando de todo lo que se va realizando en la Municipalidad de Constitución. Ahora sí que sí, tenemos la cuña. Tenemos un tema de software de incompatibilidad que suele pasar a todos los que trabajamos con audio, pero bueno, video, pero podemos ir así, podemos tener la impresión del alcalde, de la primera autoridad comunal, don Fabián Pérez Herrera, quien estaba muy contento de poder realizar este tipo de actividades y dejando en claro que Constitución tiene a los deportistas, tiene también la implementación y estos paisajes. Y hay que seguir apoyándolos. Exactamente. Esperamos que todas las actividades que se hagan en la comuna, tanto deportivas, recreativas, culturales, artísticas, se instalen como un sello de la comuna, porque sabemos que detrás de todo este tipo de circunstancias hay mucha gente que nos viene a visitar. Aquí tenemos varias representantes de distintas ciudades. Y eso es lo que queremos, que sean actividades que recojan todas las inquietudes, todos los talentos, todas las capacidades que tienen las personas en distintos lugares de nuestro país, y que Constitución se transforme en la capital justamente del deporte, de la cultura y de todas las actividades que en el fondo nos hagan ser una mejor ciudad. Que Constitución se transforme en la capital del deporte. Mira que es que Constitución se podría transformar en muchas cosas. La capital del deporte, la capital del turismo, la capital de la cultura. Si la verdad es que nuestra ciudad tiene potencial,
Lo único que nos falta es que nosotros reforcemos un poco esa idea, que nos creyamos el cuento, porque Constitución realmente es una ciudad hermosa. Oye, también hablamos con quienes estuvieron podio a los primeros lugares de las diferentes categorías, quienes también ahí me dejó bastante contento de ver mucha presencia femenina, Carolina, en este tipo de actividades que competían a la par. Mira, ahí tenemos tres mujeres en el podio. Bueno, tú que estuviste ahí, Juanito, pudiste ver, porque si no me equivoco eran tres las categorías, cuatro, ¿cierto? Cuatro categorías. Categorías que van desde los 15 a los 30 años, 31 a 40... No, perdón, tres categorías. 15 a 30 años, 31 a 45 y 46 años o más. ¿Por qué digo cuatro? Porque habían unos seniors también participando de este circuito, que de verdad hay que tener piernas, decía ahí un... No sé si por ahí tenemos algunas impresiones, sí, de los participantes también que podamos escuchar. Con quienes estuvieron podium y comentando en relación a este tipo de actividades que se desarrollan acá en la Perla del Maule. Fueron dos años prácticamente realizando deporte encerrado y bueno, ahora aprovechar toda esta actividad y disfrutarla, compartir con los amigos, siempre tomando las precauciones, los cuidados, y también fomentar el deporte, que es importante entre nuestros grupos familiares y grupos de amistades. Cabe mejor, este año estuvo muy bueno y me encantó ver tantos participantes, o sea, genial que se incorporen al deporte, que hagan más actividades como esta y participen de todas las edades. Sabéis que lo necesitábamos tanto, por eso hemos tratado de ir, competencia que se inicia, allá vamos, porque la necesitábamos, echábamos de menos esto. Nosotros somos un club que ya llevamos como 4 años ya participando en competencia, y estar parado un año, 2 años igual significa. Ahí estábamos con las entrevistas a los deportistas, una muy conocida colega nuestra de OPD ahí, que estuvo también con nosotros y obteniendo el primer lugar, que participó junto a su hijo, la familia en pleno desarrollando deporte. Oye, estas también son actividades para la familia, hay que decirlo. Y no solamente para los que participan, porque mucha gente asistió a ver cómo era el evento, a mirar, inclusive por ahí aplaudieron, le dieron ánimo a todos los deportistas. Vimos todo sanamente en este tipo de actividad. Y algo que también me llamó mucho la atención, que este evento está para transmitirlo. Yo lo vi desde esta... Lo veo de este lado, sí, y está para transmitir. El único problema era que por ahí atrás de la del Cerro Mutrún, sí, hay poca señal. De repente hay problema de señal, entonces hubiese visto un poco intermitente. Yo lo comparo, por ejemplo, con el maratón que hay en Valdivia, con eso, ¿cómo se llama? El Ironman no tiene nada que envidiarle, de verdad. Estuvo buenísimo. Falta nado nomás. Así que felicitamos a todos los organizadores también de la Corporación Municipal de Deportes por esta tremenda actividad que convocó no solamente deportistas de nuestra comuna, también de la región y a nivel nacional. Así es. Y cambiamos radicalmente de tema. Lo habíamos dicho el día de ayer, no hubo programa al mediodía contigo porque estuvimos en el COE. ¿Qué es lo que es el COE? ¿Sabe usted lo que es el COE o no? ¿El CORE o el COE? No, el COE. El COE es el Comité de Emergencia. Emergencia Comunal. Emergencia Comunal. Así es. ¿Cómo fue que dijo usted primero? No sé, pues ya me olvidé, porque es que tengo memoria a corto plazo. ¿Qué es la Emergencia Comunal? Comité. ¿Comité? Comunal de Emergencia. Comité Comunal de Emergencia. COE. Estuvimos en el COE porque ya comenzó la temporada, lamentable temporada de incendios forestales en la comuna de Constitución. Bueno, a nivel país también se habló sobre la escasez hídrica para enfrentar este tipo de emergencias, y también se trató un tema muy puntual referente a un incendio constante en uno de los aserraderos de nuestra comuna. Estuvieron presentes Corma, Arauco, Aguas Nuevo Sur, estuvo presente también la APS de Salud, estuvo también presente la Cámara de Comercio, pero lamentablemente, ¿sabe quién faltó en ese COE? CGE y Carabineros de Chile. Que ahí también el alcalde va a oficializar este, ¿cómo se podría decir?, tironcito de oreja. Así es. Porque bastante preocupación por la delincuencia en nuestra comuna. El tema de seguridad en nuestra ciudad. Y también por los ciudad. Reiterados cortes de suministro eléctrico que afecta a gran parte de la población. Eran los temas en pauta de este COE, pero se normalizó o se habló referente a lo que nos preocupa, que es la temporada de incendios forestales, que ya en la comuna son 5
incendios declarados en nuestra comuna. No, y que independiente de eso, todos los equipos deben estar siempre preparados para cualquier eventualidad. Así es. Hablamos con don Leonardo Vergara, que es el presidente de Corma Región Maule O'Higgins, quien nos comentó relación a este COE, y esto fue lo que nos dijo en exclusiva para el Mediodía Contigo. Creo que fue una reunión productiva, en el sentido que fue el alcalde determinó varias acciones súper concretas a realizar, que nos permitan por un lado tener planes de acción, pero por otro lado también una sensibilidad especial con la comunidad, que es donde tenemos que atacar desde el punto de vista de la prevención. Así que yo me voy conforme. Me gustan estas reuniones que son cortas, eficientes, eficaces y productivas, con resultado y con producto, y hoy día fue una reunión así. Ahí estaba Leonardo Vergara, gerente Corma, quien le encantan, dijo, estas reuniones cortas, precisas y concisas, donde se toman decisiones muy importantes para el cuidado de nuestro medio ambiente y también en relación a lo que son los incendios forestales, que afecta a todo el empresariado maderero de nuestra región. Así es. Bueno, y no solamente que afecta también dentro de todo a todas las personas que trabajan en este rubro, y también tiene un delicado, ¿cómo se puede decir? Final para todo lo que es la flora y fauna, sobre todo ahora que estamos con todo el tema del cambio climático, mira, que tenemos que cuidar nuestro medio ambiente qué y que la tierra en general se contamina y queda muy mal para poder volver a replantar. Mira qué punto importante, Carolina, y lo alcanzamos a ver porque el gerente de Aguas Nuevo Sur también hizo una denuncia en relación a este cordón industrial que es por parte de la carretera y un afluente de agua potable que es... se me olvidó el nombre. Este afluente de agua potable que está Quebrada Honda. Ah, ya, ok. Quebrada Honda, muy conocido, se usa como balneario, que es donde sacan agua, y han visto que algunas empresas están depositando residuos industriales en esas aguas, así que de verdad, importante. Son totalmente naturales. Importante reunión entonces que se desarrolló el día de ayer, y es por eso que el día de ayer no hicimos programa. Esta fue la segunda sesión que se realizó del COE. Hablamos con Álvaro Garrido en relación a este constante incendio, y vea usted el gasto que tiene bomberos cada vez que suena la alarma de incendio del aserradero Benavente. Más que preocupación, yo creo que hoy día existe molestia ya por parte del Cuerpo Bombero de Constitución, por parte de los voluntarios, debido a esta emergencia en aserraderos Benavente, que se está transformando en algo recurrente, donde se nos dio la semana pasada un llamado en que mientras los bomberos estaban trabajando, dos voluntarios que fueron los primeros en llegar, el aserradero ni siquiera paró de funcionar para prestar ayuda a los bomberos, y eso los voluntarios y nosotros lo encontramos un abuso al servicio voluntariado, un abuso al trabajo que realiza bomberos, porque por ir a proteger un sector que ha tenido un mal manejo con sus residuos, estamos dejando sin protección a otras zonas de la ciudad. Hemos terminado con una voluntaria lesionada el día de ayer, con dos carros con desperfectos mecánicos, producto de los malos accesos que tiene esta planta industrial, y el desgaste que también significa para los voluntarios estar constantemente recurriendo a esta emergencia, que no es una emergencia, si esto es un tema latente. Ese aserrín va a permanecer con fuego mientras no se haga un manejo total del residuo, o que se cubra esto con tierra, pero ahí el empresario es el que tiene que hacer algo. Ya nosotros no podemos como institución seguir apagando ese incendio y gastando una cantidad de recursos increíble de bomberos, de Constitución, en un particular que ha tenido una irresponsabilidad en el manejo de su residuo. Como COE se conversó también de entregar alguna carta, pero se podrían tomar algunas acciones legales contra esta empresa. Claro, por supuesto. Nosotros como institución no tenemos ningún respaldo de poder hacer acciones legales. Eso corresponde a otras instituciones de gobierno principalmente. Por lo tanto, nosotros solicitamos que eso se realice, que se envíe primero una carta, ¿no es cierto?, indicando lo que ha significado para bomberos. Para nosotros, cada una de estas emergencias tiene un costo aproximado de 400.000 pesos solo en gasto de combustible. Llevamos varias emergencias ya. Consideren además eso, que uno de los carros nuevos que llegó a Constitución el otro día sufrió la rotura de sus tapabarros producto del mal acceso. Se salieron completos los tapabarros, ya son casi 1.5 millones de pesos que cuesta la reparación de ese carro. Un carro que está con un problema mecánico grave, que está detenido, también producto de ese ingreso en el aserradero. Así que es una suma de recursos lo que estamos metiendo ahí. Pasó anteriormente también en otro, y que al final terminó con el incendio de la estructura.
Y no queremos eso, sino nosotros lo que queremos es que exista una continuidad laboral, ¿no es cierto? Que las personas puedan desarrollar su trabajo, pero que se desarrolle de manera normal, de manera consciente, con todos los recursos y con todas las instituciones de la comuna. Bueno, nosotros estamos partiendo, estamos asumiendo la presidencia del COE, y lo que hemos propuesto ahora es justamente tener un manual definido, claro, con todos los insumos que se requieren, con todas las necesidades que tiene la comuna, porque nos interesa la mirada territorial de la comuna. Por eso es que vamos a generar dos documentos. Uno, que tiene que ver con la mirada de todas las instituciones que forman parte del COE, en tener un procedimiento propio de la comuna, obviamente dentro del parámetro de protección. Y lo segundo es tener el mapeo hídrico de la comuna, porque es muy importante, debido a la situación que estamos viviendo hoy, tener claridad, georreferenciado los puntos donde tenemos agua y también donde no tenemos agua, para tener una logística clara de cuáles son, en términos operativos, los alcances que tiene trasladar los distintos móviles ante una emergencia. Hablando de prevención, ¿cómo podemos incorporar el trabajo de Jorge Martínez, que recorre tantos lugares de la comuna haciendo justamente prevención contra incendios? Bueno, lo que ha hecho Jorge Martínez justamente es lo que tenemos que hacer, el tema de educar a la población, de prevenir, de que justamente las comunidades que viven en sectores aledaños a los bosques tengan reconocimiento y tengan capacidades para poder adelantarse ante la llegada, en este caso, de bomberos, de una brigada de contraincendio o de alguna entidad, bomberos, área, etcétera. ¿Tiene algún plan para eso? Eso es lo que acabamos de tomar el acuerdo, de armarlo para que pueda continuar en adelante y poder tener, insisto, procedimientos definidos y no estar permanentemente cambiando eso. ¿Por qué? Porque además nuestra comuna tiene esa característica de que cada cierto tiempo van cambiando las autoridades de los distintos órganos públicos y por lo tanto tienes que partir de cero de nuevo. El caso de SGE, por ejemplo. Por ejemplo, el caso de SGE es que es el más emblemático. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Con un manual definido, con antelación, y recogiendo la experiencia que tienen muchas de las personas que están acá. Bomberos, por ejemplo, han estado al frente de todas las últimas catástrofes que hemos tenido. El tema de la Corma, por otro lado, también tienen mucha experiencia en esto. Entonces, claro, esa experiencia va quedando en el cajón. Y lo que queremos es que sea público. Esa es la diferencia. Importante entonces lo que se conversó, lo que se habló y lo que se va a oficializar por parte del COE. Oye, a esta empresa producto de estos veteranos. Me llamó mucho la atención lo que dijo el superintendente de bomberos, eso de que por la irresponsabilidad de particulares deban estar pagando todo lo tienen que estar pagando bomberos. Imagínense, ahí lo dijo, por el mal acceso de hecho al aserradero ya se rompieron partes de un camión nuevo de bomberos. Más de $1,000,000 y todo esto sin porque contar el combustible. Los particulares no son capaces de poder organizar o arreglar bien el tema de botar los residuos, también quizás la poca fiscalización que hay por parte de la entidad ahí, tiene que fiscalizar que las empresas cumplan con los manejos con de los todo. Manejos de sus residuos, bueno, de todo lo que trabajan. Entonces ahí se nota que se está al debe con hartas cosas. Estamos ya pasadito la hora, pero con esto termino. Bastante molesta entonces de parte del cuerpo de bomberos. Ellos tienen un voluntariado tremendo, un corazón tremendo en ir a ayuda, pero cuando ya esto es reiterativo, más confiable, claro, y esto, y además llegar y decir están cumpliendo con lo que tienen que hacer y de parte del empresariado no hay ninguna gesto de al menos parar el aserradero y ayudar a combatir el incendio. Yo creo que eso fue lo que ya fue la gota que rebalsó el vaso. Con esto termino. ¿Usted se acuerda del aserradero Mallorca el año pasado? Que se acudía cada 3-4 veces por mes a combatir un incendio. Bueno, terminó quemándose el aserradero por completo. Es lo mismo que está pasando en este momento. Por la poca responsabilidad de quienes manejan esa empresa. Dicho eso, nos despedimos. Nos despedimos, ya estamos en la horita, de la tarde en punto. Continúa el consejo. Para que usted también lo siga sintonizando a través de nuestras redes sociales de Facebook Live ahí en la universidad. La Municipalidad de Constitución. Nos despedimos. Nos vemos mañana, ¿no? Gracias a todos los de Radio Oleajes que nos escuchan, también Maulina FM, Nelson Face TV, GPS Televisión Online, Los Ángeles Informa y Talquina.cl. Nos vemos mañana entonces, a la misma hora. Y que vuelva Don Barrio. Nos vemos. Chao, chao. Chao.
Gracias por acompañarse una vez más de Al Mediodía Contigo, un espacio para todos. Programa radial desarrollado por el Departamento de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Constitución. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haberlos acompañado con información y alegría en sus hogares. Tengan una excelente tarde.